buenos días para toda la audiencia casanareña, aquí municipio de Yopalus y demás municipios de Casanare. Pues en este momento pues estamos en una crisis terrible. Anoche empezó la restricción de la cuarentena, que se abrió a las 6 de la tarde hasta el martes. Me di cuenta esta mañana cuando llegué aquí a hacer aseo en la peluquería George, ya como muchos me conocen, y me di cuenta de que se habían entrado por la parte del frente, y luego cogieron es un lote que se desocupó, ya lo habían encerrado, como muchos otros. Tenemos que tener cuidado y tenemos al servicio de toda la comunidad ayudarnos los unos con los otros, porque en este momento pues la delincuencia está por todas partes. Entonces, tanto el vecino, el peatón, tenemos que tener mucho cuidado. Se me llevaron toda la herramienta de trabajo, prácticamente me dejaron sin cómo trabajar. Entonces, este es un aviso para toda la comunidad, que tenemos que tener mucho cuidado y, como se dice, no dar papaya. ¿Qué objetos le fueron hurtados? Sí, la herramienta de trabajo, que en las peluquerías sabemos que lo que son las máquinas, las que se corta el cabello, los secadores, se me llevaron también el termómetro infrarrojo, se me llevaron un maletín con otras cositas que tenía de primeros auxilios, y tijeras y otras más cosas. Más o menos, ¿en cuánto avalúa usted lo de las afectaciones que sufrió con este hurto que se presentó? Bueno, lo que se evalúa en lo del robo que se hizo es 1.800.000, lo que son todos los implementos que acabo de informar. ¿Usted puso la denuncia formal ante las autoridades? Pues lo primero que hice fue llamar al cuadrante y llegó la policía. Sí, para qué, fueron muy puntuales, muy rápidos, y me hicieron el estudio de cómo fue el ingreso de ellos hacia adentro del local. Es un espacio muy pequeño por el cual ingresaron. Sí, el espacio por donde entraron, por la parte de adentro, ellos parecen gatos. Se meten por cualquier huequito, y si no utilizan, porque este por donde ingresó fue un niño, porque no cabe un adulto. Entonces, mucho cuidado con espacios pequeños, porque siempre van a utilizar a los niños para esta clase de robos. Se nota que fueron varias personas, ya que todo el procedimiento que realizaron son varios muros para poder llegar hasta este lugar por donde ingresaron. Yo creo que sí, y viendo bien el ejercicio que hicieron completo, pues me imagino que hay más de 3-4 personas involucradas en esto. ¿Es la primera vez que es víctima de hurto en Yopal? Sí, claro, es la primera vez, y pues lamentablemente no solamente a mí, a mucha la comunidad de todos los municipios, y lamentablemente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Herramientas fundamentales precisamente para su labor de aquí? Lo que son las tijeras, las máquinas, los secadores, ahorita los elementos de bioseguridad que tenemos ahorita, por lo del protocolo de bioseguridad, que es lo que es la pistola, el termómetro infrarrojo. Pues usted sabe que todos estos elementos son muy costosos, y sin ellos pues no podemos trabajar. Y con esta crisis que tenemos, pues no sabemos quién nos solvente o quién nos colabore en esto. Quería pedir el apoyo y la solidaridad de la comunidad, si en algún momento les ofrecen esos artículos, ya que pues fueron hurtados. Sí, por supuesto. Las personas que no seamos víctimas ni tampoco apoyemos el robo, porque es que es una de los principales problemas que tenemos, es apoyarlos a ellos. Nos van y nos ofrecen, y nosotros les pagamos, porque como son económicos, entonces nosotros nos valemos de eso, nos callamos la boca, y lo que tenemos es que dejar de apoyar esta situación.